Unidad. Hemos dicho unidad. Pero hay que recordar también otra palabra que rima con unidad. Y es humildad. En esta marea de cambio no sobra ningún barco, pero todos y todas somos remeros y remeras. Porque es verdad que este proyecto se construyó con la inteligencia, el saber hacer y el talento de portavoces públicos y de personas que tuvieron enormes capacidades de estrategia política, de audacia. Pero no hubiera llegado a más que a una editorial si no hubiéramos tenido a miles de personas autoorganizándose sin pedirle permiso a nadie y diciendo que Podemos no era una marca registrada, era el símbolo de las esperanzas que cosechamos en las plazas durante 7 años de resistencias contra la crisis y contra las políticas de los de arriba. Y decimos también verdad. ¿Verdad? Un proceso de cambio es un proceso colectivo y consciente, donde tenemos que saber a quién nos enfrentamos. Se ha hablado mucho de riesgos en el debate asambleario de Vista Alegre. ¿Sabéis cuál es el principal riesgo que me atemoriza a mí? El olvido. Que la siguiente generación se acostumbre a vivir sin derechos. Que olvide lo que le robaron y que olviden quiénes se lo robaron. Esa es mi principal preocupación, ese es el lujo que no podemos permitirnos. Y por eso hay que seguir recordando cada día cómo se decidió rescatar los bancos por una cantidad que son 3 veces los presupuestos de educación y sanidad de todas las comunidades autónomas para generar una deuda que no era nuestra. Y por eso hay que acordarse de que hicieron reformas laborales para darnos a elegir entre el empleo y la esclavitud. Y por eso hay que acordarse que rescataron a las eléctricas y que hoy hay una pobreza energética cuyas muertes son más que las de los accidentes de tráfico. Y por eso hay que acordarse también de que generaron una política fiscal injusta que nos robaba a los trabajadores y les perdonaba las deudas y amnistiaba a los grandes defraudadores y evasores fiscales. Y hay que acordarse, de que decidieron deliberadamente que en este país hoy por hoy haya 3 personas que tienen lo mismo que 14 millones de personas. Acordarse cada día de sus fechorías, señalarlas por el dedo, plantear alternativas que son valientes y son posibles. Y por eso, esto no es solo una lucha por conquistar el poder, es una lucha por conquistar la vida. Y en esa pelea no podemos desprendernos de ninguna herramienta. Tenemos que decir otra vez que hay que auditar la deuda para hacer pagar a los bancos la deuda que no es nuestra, que es de ellos. Tenemos que decir otra vez que necesitamos una banca pública para financiar un cambio de modelo productivo que genere empleo. Tenemos que decir otra vez que podemos pagar con una política fiscal injusta una renta básica que garantice las condiciones mínimas de subsistencia dignas de la mayoría de la población de este país. Hay que volverlo a decir, hay que pelearlo de nuevo, porque si no, podemos encaminarnos hacia la trampa mortal de ganar el poder y no conseguir cambiar la vida. Ese lujo no podemos permitírnoslo, no podemos. Pero no seamos ilusos. Nadie en la historia abandona sus privilegios por las buenas. Nunca ocurrió. Por eso la movilización social no es una consigna estética ni identitaria. Cuando la gente pelea en las calles, las victorias son más duraderas y son más posibles que con cualquier moción o con cualquier proposición no de ley en un parlamento o en un ayuntamiento. Paró más desahucios la PA que cualquier protocolo antidesahucio. Consiguió frenar más los recortes en las mareas que cualquier moción en un parlamento. Y hay que saber también otra cosa, las leyes más justas no se cumplen si no hay correlación de fuerzas por abajo.
Los convenios son leyes y no se cumplen. Necesitamos músculo sindical por abajo para hacer que la legalidad y la justicia se cumplan. Tenemos que parecernos a la gente. A la gente que construye Podemos. Podemos habla mucho acento. Podemos tiene muchos orígenes. Podemos también es ya rural y hay que darle portavocía y capacidad de decisión y soberanía y decisiones estratégicas también en sus manos. Porque si no, será exactamente lo que nos falte para ganar. Será exactamente lo que nos falte para ganar. No podemos defraudar. Podemos ser mejores. ¿Y sabéis por qué? Porque somos capaces de soñarnos mejores. Muchas gracias.